Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Eso dice 1 Corintios 13:2. O sea que si no estamos amando a otros, significa que no hemos recibido el amor de Dios en nosotros. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La mayoría de las personas cree que lo más importante es tener un gran conocimiento, dones, talentos, pero se olvidan que lo que te hace más extraordinario es saber amar a otros. Recordá siempre esto: sin amor, nada somos.